Esta mujer es una deportista de alto rendimiento. Tiene 76 años y en unos minutos la falda, los tacones y la blusa la transforman en toda una bailarina. Tengo todo el tiempo suficiente para esto. Tomo 2 clases todos los días. Es muy, muy bueno porque coordina todo, desde el cerebro hasta el músculo. Esta abuelita participará en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores 2014. Su meta es clara. Y voy a llegar a Guadalajara, al primer lugar. La acompañamos en uno de sus entrenamientos a solas. Con todo y vestuario, tratamos de aprender uno de los pasos más complicados. Punta, talón. Punta, punta talón. Y con esto se apoya. Ahí nos percatamos de que ser la mejor no es nada sencillo. ¿Qué se requiere? Disciplina, pues, constancia. Disciplina, constancia, ajá, energía, uh-huh, y más que nada voluntad. Año y medio le ha llevado a María Teresa a perfeccionar todos los movimientos. Hoy es una más del 40% de los 10 millones y medio de adultos mayores que practican una actividad física en México por sus beneficios. Van a llegar a un envejecimiento activo, funcionales, totalmente independientes, uh-huh, y la calidad de vida para ellos es mucho mejor. Falta poco, y esta quinceañera, como ella misma se califica, pronto se unirá a su equipo para demostrar que la juventud es algo que se lleva en el corazón. Tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Itzel García Briones, Azteca Noticias.